con un vecino de aquí de Machagavialla y nos va a explicar un poquito lo que él sabe de lo que es la historia de los Gálvez, la cripta de los Gálvez, el mausoleo, y de la chica que se quiso casar y parece que en el altar se desvaneció, algo así. Algo hubo por ahí también, pero vaya, esa historia la conozco yo menos. La que usted conoce más, la de los Gálvez, ¿no? La de los Gálvez, la que conozco normalmente. ¿Cuál es lo que sabe usted, o qué le han dicho, qué sabe usted del tema de los Gálvez? Sonido, ruido, visiones, cosas que de personas que de hecho la conoce y sabe que son a carta cabal. Sí, sí. A carta cabal. Sí, sí. Y que lo vea un día blanco y diga, mira, que estaba haciendo esto y mira lo que me ha pasado. Eso nos han contado, que dice que unos albañiles del año 91 eran sevillanos. Esa historia la sabe usted, ¿verdad? Dice que vieron como dos sombras, digamos, dos espectros o algo así, y se desvanecieron por la tapia, por el muro directamente. Sí, y dicen que claro, dejaron la herramienta allí, evidentemente. Dejaron la herramienta, lo dejaron todo. Entonces, esa historia es cierta. Y no volvieron. Esa historia es cierta, además se puede comprobar perfectamente a través de los archivos. Se fueron y dijeron, no volvemos. Y el tema de, digamos, de la maldición, entre comillas, del misterio de los Gálvez, es que dicen que incumplieron una de las cosas, que era que le hicieran una misa el día de los difuntos durante, digamos, perpetua, digamos, toda la vida, todos los años. Y eso se incumplió. Se hizo unos cuantos años y ya después se dejó de hacer. Se dejó de hacer y a partir de entonces, por lo visto, es cuando empezaron a pasar cosas. Ajá. Empezaron a pasar cosas, incluso sonidos que no... venían a cuento, ¿no? No solo que no vinieran a cuenta, a ver cómo lo explicaría, es que es muy complicado de explicar. O sea, sonidos que no son lógicos. Sí, que no son normales. Exactamente, que no son normales. Uh-huh. O sea, no es un martillo, no es una cosa que se caiga al suelo. Cosas muy extrañas. Cosas sí. Que no son normales, sí, sí, no sí. Son normales. Sí, sí. No son normales, o sea, sonidos que no... No es que no vengan a cuento. ¿Qué testimonio del perro de Antonio? Eso le va a preguntar, ¿no? Lo del perro que usted no ha dicho antes. Lo del perro, pues yo se lo puedo hasta incluso demostrar, bajo para abajo y ya se queda en el segundo escalón. Es que el problema no es el problema, es que estamos grabando. No, ahí no, no por eso, o sea, me refiero. Sí, que lo puede demostrar, vamos. Que se puede demostrar perfectamente. Pues, yo bajo, por ejemplo, yo hablo de la mía. Sí, sí, de su perro. Yo bajo para perro. Abajo, de mi perra, yo bajo para abajo y ya se queda en el segundo o tercer escalón y empieza a ladrarme. No quiere pasar por el cementerio y el mausoleo. Es más, yo vengo con mi hija los fines de semana y vamos al parque infantil. Yo tengo que bajar por mi calle para abajo, sí. Para entrar por debajo. Uh-huh. Porque mi perra no baja. No baja. Es curioso, ¿no? Y creo que no si es la única. Hablar, ¿no? Si pudiera hablar no la creo perra. Que es el único animal que no quiere pasar por ahí. Pues le digo, si pudiera hablar la perra, ¿no? Si pudiera ver la perra, me mudaba.